Y así 900 se quedó huérfano por segunda vez. Tenía 8 años y había hecho el trayecto de Europa a América unas 50 veces. El océano era su casa. En cuanto a la tierra, nada. Nunca la había pisado. La había visto desde los puertos, pero bajar, nunca. Dani tenía miedo de que se lo quitaran con alguna historia de documentos o visados o cosas por el estilo. Y 900 se quedaba siempre a bordo. Para ser precisos, 900 ni siquiera existía para el mundo. No había ciudad, parroquia, hospital, cárcel o equipo de béisbol que tuviese su nombre inscrito por alguna parte. No tenía patria. No tenía fecha de nacimiento. No tenía familia. Tenía 8 años. Pero oficialmente no había nacido nunca. Esto no podrá durar. Además, va en contra de la ley, le decían de vez en cuando al viejo Dani. Pero él tenía una respuesta que te dejaba mudo. ¡Que le den por culo a la ley! Cuando llegaron a Southampton, final del viaje en el que Dani murió, el capitán decidió que ya era hora de acabar con aquella historia. Llamó a las autoridades portuarias y pidió a su segundo que fuese a traer a 900. Nada. No lo pudo encontrar. Lo buscaron por todo el barco durante 2 días. Nada. Había desaparecido. Todo el mundo lo pasó fatal con aquella historia, porque allí en el Virginian se habían acostumbrado a aquel chiquillo. Y aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, no era difícil imaginar que pudo saltar por la borda y luego el mar hace de las suyas y... En fin, que tenían el corazón en un puño cuando 22 días después partieron rumbo a Río de Janeiro sin que 900 hubiese aparecido o se supiera nada de él. Al partir, sirenas y serpentinas y fuegos artificiales, como siempre. Pero esta vez era distinto. Estaban a punto de perder a 900 y de perderlo para siempre. Y algo les corroía la sonrisa a todos y les quemaba por dentro. La segunda noche de viaje, cuando ya ni se divisaban las luces de la costa irlandesa, Barry, el contramaestre, entró como un loco en el camarote del comandante, despertándole y diciéndole que tenía que ir a ver algo... algo muy importante. El comandante blasfemó, pero al final salió. Salón de baile de la primera clase. Luces apagadas. Gente de pie en pijama en la entrada. Pasajeros en las puertas de los camarotes. Y luego marineros. 3 de ellos completamente ennegrecidos, recién subidos de la sala de máquinas. Y también Truman, el radio telegrafista. Todos callando. Mirando. 900. Estaba sentado en el banco del piano con las piernas colgando. Y lo juro por Dios. Estaba tocando. No sé qué diablos de música tocaba, pero era pequeña y hermosa. Y había que oír lo que salía de allí. Había una señora en bata rosa con rulos en la cabeza, una ricachona. Para entendernos, la esposa americana de un vendedor de seguros, con 2 lagrimones así que le chorreaban por la crema de noche. Miraba y lloraba, sin parar. Cuando tuvo al comandante al lado, él, literalmente pasmado por la sorpresa, cuando lo tuvo al lado se sorbió los mocos, me refiero a la ricachona, y señalando al piano preguntó, ¿cómo se llama? 900. No, 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 la canción no, el niño. 900. Ah, como la canción. Es el tipo de conversación que un comandante de marina no puede sostener después de 2 o 3 frases. Dejó a la ricachona ahí plantada con sus lágrimas y toda la pesca y con pasos decididos cruzó el salón. No se detuvo hasta llegar al piano. En ese momento le hubiese gustado decir un montón de cosas como ¿dónde coño has aprendido a...? O ¿dónde diablos te habías metido? Pero como muchos hombres habituados a vestir de uniforme, había acabado por pensar también de uniforme. Así que lo que dijo fue... 900, todo esto va absolutamente en contra del reglamento. 900 era un chiquillo de pocas palabras, pero gran capacidad para aprender. Miró con dulzura al comandante y le dijo... ¡Que le den por culo al reglamento!